Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Angelo Piratini, acá en la Z. Hostia, tío. Vamos. El Bar Litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino y pilsen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras, palabras para ser testigos, ser cómplices de esta vida de miel amarga y abrigo. Las preguntas son piruetas, van los hilos enhebrando, cielo, aguja y poesía, tus respuestas van labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal, alzo el vaso en tu presencia. Bienvenido, bienvenido al Litoral, Felipe. Gracias por, aceptar esta invitación, esta conversación. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Bien. Estamos feliz aquí. De estar aquí. Siempre que veía tu programa decía, ¿cuándo me va a invitar? ¿Cuándo va a invitar este weón? Estoy en mi momento, pero estoy feliz yo acá. Aparte, acabé de sacar una canción nueva, se viene un disco nuevo, sello nuevo, pero ya vamos a hablar de eso. Primero te voy a preguntar, porque yo creo que hay muchas personas que están escuchando este programa y viéndolo en algunos otros casos, tanto en el podcast, ya en Spotify, en YouTube o a través de la página de RadioZ.cl. Y antes de hacer la primera pregunta, quiero agradecer la gentileza de Flaming Pie, que siempre nos tiene comida rica en estas sesiones de Bar Litoral, comida vegana. Aunque no somos veganos, igual comemos todos los tipos de comida. Muy rica que estuvo para el lanzamiento, o sea, la celebración y el lanzamiento del disco Soy un Aprendiz, bien bueno. Arrasaron ahí en el camarín. Flaming Pie, arroba flamingpie.veg. Y también a AskForJenny, arroba ask-for-jenny, que es una barbería que... Estoy en todos los programas prometiendo, pero es que tengo tan poco pelo y me crece tan lento, güey. Yo creo que voy la próxima semana. Ahí voy a estar, voy a subir fotos y todo, porque... bueno, estaba apoyando AskForJenny para acicalarme, sí, porque ya, güey. La barba, el bigote, está todo ya... Todo mal. Así que vayan ahí a Avenida Providencia 2348, AskForJenny, y a su Instagram para que saquen obra y todo, porque es una artillería que está siempre muy ocupada. Oye, ya, partamos. La música de fondo. Bueno, mira. Acá tenemos Oscar Arregada. Maravilla. El Negro Arregada. Guitarrista, chileno, hermoso. Excelente. Está muy bueno. Oye, Felipe, ya pues partamos la conversa. Esta música da para conversar. Y yo creo que mucha gente que está aquí conectada, ¿cómo se asesinaba Felipe? Es una banda misteriosa igual, que siempre guarda secretos. Y es una banda que de alguna manera encandila. Cuando uno quiere mirar como a cada uno de sus integrantes, como que cuesta descifrar las vidas de cada uno. Es como una banda muy demasiado que se muestra demasiado como un concepto, como un colectivo. Entonces hoy día tenerte acá conversando para mí es la raja, porque podemos dilucidar quizás algunas dudas que tiene el público, tu público, también otros públicos musicales que te admiran. Felipe Sala, ¿de dónde viene? ¿En qué momento aparece en este ámbito de la música? ¿Cuál es tu contacto directo con la música, tu familia, amigos? ¿En qué momento tú dijiste, weón, me voy a dedicar a esta weá? O por último, ¿me gusta la batería o me gusta la música? No sé. Cuéntame un poco ese trayecto, la prehistoria de Felipe Salas. Me gustó la definición que hiciste de los Felipe, eso del misterioso, es verdad. Los cachos, sí, los pillaste. Sí. La música, mira, a mi familia siempre le gustó, pero mis papás ellos son profesores, ¿cachai? Entonces, desde chico, mi familia es de Concepción, entonces viaje en auto, mucha música en los viajes, en los años 80, ¿cachai? Entonces ahí empezó como un poco mi relación de escuchar grandes cantidades de música, porque el pique era largo y había que escuchar
Mis papás tenían harta colección en esa época, harto rock argentino, pero también anglo, chuenquinilo, era de todo, ¿cachai? Y escuchando mucha música, tengo como muchos recuerdos musicales de esos momentos, de los viajes, ¿cachai? Y siempre me gustó la música. Y como a los 13 años más o menos, cuando ya típico ahí en el colegio te dan ganas de tener, cuando te gusta toda la música, de tener una banda o de empezar a investigar por ahí, mi mejor amigo de ese entonces se compró una guitarra antes que yo. Yo quería tocar guitarra, pero él se la compró antes, entonces como que ya qué falta para tener una banda, y me tocó la batería, ¿cachai? Como que no fue como una elección tan consciente, ¿cachai? Ya. Pero fue una buena elección igual al final, y cuando le dije a mi papá que quería tocar batería, como buen profesor me dijo, ya, pero vaya a estudiar batería a ver si te gusta, ¿cachai? Entonces estuve un año yendo a clases de batería, pegándole a los cojines. Eugenio Bueno se llamaba ese profe, que lo admiro mucho porque fue mi primera etapa. Esa es la etapa más difícil cuando uno aprende un instrumento. Sí, bo. Y más encima cuando no tenía el instrumento, bo. No, mal. Si era, no sé cómo aguanté, pero era pegándole a los cojines, ¿cachai? Y recién aprendiendo, era súper así como abstracto, ¿cachai? Como que siento que eso igual me dio un superpoder de poder imaginarme la batería en mi mente, ¿cachai? O sea, la mayoría de las veces que creo baterías, beats y todo eso, no lo hago sentado en la batería, lo hago cuando me estoy duchando, caminando, porque como que me puedo imaginar, me imagino la batería como es, ¿cachai? Como que no necesito estarla tocando. Pero después de ese año de estar en clases, mi papá para Navidad me regaló una batería usada, que era una Tama, y ahí tuve mi primera batería, y rápidamente descubrí que me gustaba mucho hacer música, ¿cachai? Como que no era mucho como de... Y eso, típico cuando uno está en el colegio, los covers, ¿cachai? Sí, pero ¿y cómo eso? ¿Cómo llegaste a eso tan...? Es un misterio que todavía no puedo develar, o sea, como que no me doy cuenta de por qué pasó eso, pero siempre me intrigó mucho tratar de crear bandas, proyectos, ¿cachai? Y así fue como mi inicio escolares, y después cuando salí del colegio, como que no sabía mucho qué estudiar y me metí como a estudiar música por meterme a estudiar algo, ¿cachai? Como que nunca fue como mi pasión así, quiero ser un así como un músico profesional ni nada de eso, ¿cachai? También quería estudiar sonido, lo típico ahí, las dudas, sí, las típicas dudas, pero me metí a estudiar música, y una vez que entré a estudiar música, ahí... ¿Esto fue después del colegio? Sí, estuve un año, la típica, así como que en esa época no era tan raro, como justo en mi generación, como que ese año, típico así, como preuniversitario, cosas así. Sí, po. A mí me tocó eso, y estuve un año como preuniversitario, después me metí a estudiar música. Y ahí como que cambió mi idea, porque empecé a ver la música, como que se me abrió mucho la mente al entrar a estudiar, ¿cachai? Oye, era un alumno porroso, sí. Oye, pero ¿de qué año estamos hablando cuando tocáis almohadas, por ejemplo? O cuando estáis estudiando... Yo tenía 13, el 93. Yo nací en 79, ¿cachai? Ah, ya. 93, ya. 94, 92, por ahí. Esa fue mis comienzos, tocando almohadas. Tocando almohada. Entonces después, como el 97, entraste a, sí, a la escuela a estudiar. Y sí, pasó harto tiempo para grabar tu primer disco con los Felipe, pues, bueno, como 10 años. Sí, no, sí tuve, sí, pues, ahí tuve un aprendizaje que tuve tres bandas más o menos que me las tomé tan serias como los Felipe, ¿cachai? O sea, le dediqué toda mi energía, mi pasión y todo. Y fueron fallando las bandas, pues, ¿cachai? Como que tenía bandas, me gustaba mucho en esa época... Bueno, siempre el hip hop. Yo me acuerdo que el 98 tenía una banda con instrumentos de hip hop, ¿cachai? Que alucinaba, y ahí el rapero me mostró a una banda que se llamaba The Roots, y ahí conocí a Questlove, el baterista este con el afro, sí, y ahí, como dicen los españoles, flipé. O sea, ahí mi mente, bueno, yo dije, ¿qué es esto? Así, y ñoñamente, porque soy bien como Mateo, me puse a estudiar al loco, ¿cachai? A sacarle el rollo, y lo transcribía, y todas las cosas que uno hace en esa época cuando estáis como en el proceso de aprendizaje, pues, ¿cachai? Sí, ¿y esas bandas, hay algún registro? ¿Podemos encontrar algún registro en alguna parte? ¿Nombres, online no, por ejemplo? Ah, ya. No, online como que ni una como que alcanzó a avanzar tanto. Tengo material
los demos y esas cuestiones acá como en mi archivo personal. Ya. Pero, pero lo que yo digo es que, bueno, en verdad. ¿Eran bandas de hip hop? ¿Eran bandas de hip hop? La primera era de hip hop. Esa era buena, loco. Era muy buena. ¿Cachai? Pero pasó que el vocalista después quiso hacer algo más como hip hop, más estricto. Entonces, como que los instrumentos no le pegaban mucho y ahí dejamos de ensayar. Pero esa banda, yo siempre siento que los Cómo Asesinar a Felipe son como la continuación de todas esas bandas, ¿cachai? Como que miles de aprendizajes también, y aprendizajes personales como de la relación entre las personas, ¿cachai? Dentro de un proyecto musical que al final yo llegué a la conclusión que era como lo más complejo, las relaciones humanas. Sí, pues lo más complejo de una banda, pues bueno. Entonces, estuviste ahí más o menos ya estudiando, porque... Es decir, 97 ya. Y en todo ese tránsito, tuviste, me dijiste, dos bandas, ¿cómo fue? Sí, tres. Tres bandas como grandes, que son las grandes para mí, ¿cachai? O sea, digo, por la cantidad de energía y pasión que le puse al proyecto, ¿cachai? ¿Y en qué momento empezó a aparecer, se empezó como a configurar Cómo Asesinar a Felipe? Ahí, mientras estudiaba, yo tenía esas bandas y ahí conocí al Marcos Mesa, que es el pianista de los Cómo Asesinar a Felipe. Fuimos compañeros en un ramo que era taller, y ahí yo lo caché y dije, ah, le gusta el rap igual, el hip hop, ¿cachai? Y porque en la escuela de música no era en esa época, sí. Imagínate al año 2000, no sé, 2001, 2002, por ahí, no era fácil encontrar gente que le gustara el hip hop, ¿cachai? A todos les gustaba más el virtuosismo, ¿cachai? Sí, bo. Pero al Marco le gustaba el hip hop, y ahí empezamos a hacernos amigos en la escuela, y en un momento yo dije... Voy a hacer un proyecto de hip hop con instrumentos, y le pregunté si quería tocar el piano. El Seba también, que era el bajista de los Felipe, también estudiaba en la misma escuela, con él mis amigos repitiendo un ramo en el verano que te daban la oportunidad de hacer en el verano para salvarte, porque, como dije, no era un alumno muy, muy destacado. ¿Y qué ramo era ese, Juan? No era piano, loco. Era el ramo de piano. No, sí, yo con teoría sufría igual, ¿cachai? Pero, nada, como que ahí conocí al SEA, ¿cachai? Como que, entonces ahí armé unas maquetas. De hecho, el Pato Rojas, que es el bajista del Nano Stern, él fue el que grabó los bajos de esas primeras maquetas. Buena. Porque yo era bien yunta de él en la escuela también, ¿cachai? Como que todavía no conocía bien al SEA, entonces el Pato Rojas fue el que tocó el bajo ahí. Y un amigo me grabó y ahí... Yo escuché una banda que se llama FDA y que luego con esa banda que es donde rapeaba el Koala, ¿cachai? Porque era como un rap, pero un rap como que nunca yo había escuchado, ¿sí? Entonces lo contacté. Y empezaste en una como tocata. A configurar de diferentes... Sí. Los recluté a todos. De diferentes lados. Sí. Oye, quiero que vayamos a la... Quiero que elijáis una canción de tu primer disco, ¿Cómo se llama Felipe, del año 2008? Para que pongamos, bueno, y empecemos a escuchar, pues. Ya, bacán. ¿Cuál podríamos poner? Pongamos Influencia, porque esa fue la primera canción que hicimos y la primera canción que hice yo también para el proyecto, que era bien jazzera, era bien como jazz con hip hop, partimos siendo muy como jazz con hip hop, ¿sí? Influencia fue la primera canción que compusimos. Bueno, chiquilla y chiquillo de Bar Litoral, RadioZ.cl, estamos con Felipe Salas, baterista y compositor de Cómo Asesinar a Felipe, y vamos a escuchar ahora Influencia de su primer disco, Cómo Asesinar a Felipe, aquí en Radio Z Bar Litoral. Operación como asesinar a Felipe. Hay algo que no deja que me duerma. Enferma, está la tierra y somos su virus. Entre tanto y tanto tonto, ¿qué importa mi sueño? Si el dueño de todo tiene algo que nosotros no. Pero nosotros tenemos algo, ¿quién lo comprará jamás? Amar al prójimo es una buena enseñanza. Siempre la misma historia. Jóvenes divirtiéndonos en la escoria. Zombies van de ojos rojos perdiendo la memoria. Pero tengo una ventaja, lo hago bien, no es nada. Necesito conocer las palabras que me permitan tomar la idea que da vueltas, me marea. Ahora emplea tus conocimientos, ejercita el ritmo. Me llama por mi nombre, me conoce bien. Me ayuda a comprender que la oportunidad es una. Lenguaje caste, ya. No, necesito demostrarte nada.
La influencia está en el aire, el rap me llama. Me llama por mi nombre y me conoce muy bien, bien. Lenguaje caste, ya no, no necesito demostrarte nada. La influencia está en el aire, el rap me llama. Me llama por mi nombre y me conoce muy bien. Me llama, me llama la luna, me llama la llama. Quiere fuego, veneno, voy alimentando el ego. Abro la ventana, quiero ver la luz. ¿Cuándo? Cuando el reloj sea un adorno, dejará de ser esclavo. Años luz entre tú y tú. Una galaxia entre tú y yo, tú y yo. Pero quién, quién, quién dijo que a quién primero. Mirada Contreras, ojo a la perverso. Enfrenta tu miedo, pateo el podio. Si medio, estás en el medio. Medio kilo es un pensamiento poco sano, no en vano. La última vez que quise perderte de vista, no resistí en mirar atrás. La magia del justificar es tan simple. La casualidad demasiado fácil. Ayúdame Dios a entenderte. Casi, por poco no caigo en el colapso nervioso. Pero aquí te tengo, me siento, me suelto. La voz, el beat, el instrumento. Sigue gritando el nombre a los cuatro vientos. Lenguaje caste. Necesito demostrarte nada. La influencia está en el aire, rap me llama. Me llama por mi nombre y me conoce muy bien. Lenguaje caste, ya no, no. Necesito demostrarte nada. La influencia está en el aire, rap me llama. Me llama por mi nombre y me conoce muy bien. Bueno, estamos de vuelta aquí en Bar Litoral con Felipe Sala de Cómo Asesinar a Felipe. Un saludo a la distancia, gracias por estar conversando con nosotros. Una historia muy particular y de mucho esfuerzo y de mucho tiempo hoy día, sobre todo hoy día que las nuevas generaciones, pero se acabó el disco. Yes. Hablando de nuevo tiempo. Hablando de nuevos tiempos, exacto. La vuelta al vinilo. Ya, hoy día los cabros tienen súper poca tolerancia al fracaso y a la, ¿cachai? Como que quieren todo súper rápido. Tú estuviste más de 10 años esperando sacar tu primer disco, como que empezar a cuajar lo que estabas haciendo, lo que estabas de alguna manera buscando, inconscientemente también. ¿Qué te mueve a ti, básicamente, como para pa poder llevar adelante quizá este espacio como, no sé, po, tú me contabas, que en el fondo, o sea, lo que yo intuyo, po, como que quería estar en una banda que tuviera elementos quizás que estaban fuera como de lo que tu generación suponía, ¿cachai? Como hacer hip hop, pero hacerlo con una banda presente, a pesar que estaba pasando en otros lugares del mundo. Chile es mucho más conservador en ese sentido, siempre hasta el día de hoy. ¿Cuál es la energía que te mueve a poder llevar adelante proyectos que de alguna manera necesitan una convicción bien consistente? Po. Aparte, yo me acuerdo que usted era un yo lo fui a ver al Teatro Oriente cuando grabaron 2009. Con una orquesta, 2009. Y eran un boca en boca, weón, así, brígido. Entonces, cuéntame un poco, ¿cuál es la energía que se necesita, o crees tú, para llevar adelante un proyecto que,
que también tiene mucho de una convicción personal, de una música que quizás no está inserta en el mainstream, pero sí dentro de la sensibilidad de un público, y de un público posible. Sí. Yo creo que lo que más me motiva es como... O sea, lo primero es que trato de hacer música que me gustaría escuchar a mí, ¿cachai? Yo soy muy fanático de la música, escucho al día muchas horas de música desde que tengo así... Desde muy chico escucho mucha música, entonces como que lo que trato de hacer es como música que me gustaría escuchar, ¿cachai? Mezclando todas las cosas que me gustan, ¿cachai? Como te decía, en la escuela moderna, cuando estudié ahí, como que conocí el jazz y conocí otras corrientes musicales, y como que fue como, oye, hay muchas cuestiones bacanes, ¿cachai? O sea, el folclore, bueno, también no cachaba tanto folclore, y ahí conocí a grandes maestros también del folclore y un montón de cosas. Entonces, como que algo que me sigue motivando hasta el día de hoy es como esa sensación que seguramente a ti te pasa y a muchos artistas les pasa, que es del momento creativo, ¿cachai? De cuando algo estás creando algo y esa como energía que te llega y como la sensación, incluso sensación física de cuando estás así en el momento de creatividad, así como haciendo algo, ¿cachai? Como que esa cuestión a mí me es como me apasiona y es lo que más me gusta la música, ¿cachai? O sea, en conversaciones siempre he creído así, no sé, más que tocar en vivo, que también es bacán tocar en vivo o grabar discos, también me encanta, pero eso que sucede, esa magia que sucede a veces en el ensayo o cuando escucháis algo y decís, weón, eso es así como ese momento, como que soy como adicto a ese momento, me gusta mucho, ¿cachai? Como que me encanta la parte creativa. Relátame un poco de qué manera tú estructuras ese momento creativo. O sea, es algo que aparece, andáis con una libretita, algo que aparece y luego lo empezáis a desarrollar más consciente. Sí. ¿Cómo más o menos tú podís como de alguna manera desmembrar en pasos así de sí. la manera en que tú compones? Totalmente, es que yo soy bien ñoño en eso porque he leído un montón de libros como de la creatividad. El mismo Questlove que le hablé del baterista Los Roots, tiene ahí tengo en mi biblioteca un libro que se llama Ponte Creativo. Acá, mira, Ponte Creativo, ese, de Questlove. ¿Cachai? Mira. Hay un montón de libros así que yo he leído, entonces como que también he visto cómo funciona la creatividad en mí y en las personas, en distintas personas, y funciona de distintas formas, ¿cachai? Y es increíble lo que pasa. Yo me di cuenta que caminando, yo cuando camino, como que se me ocurren muchas ideas, no se me ocurren sentado en la batería, wey. Es como caminando, o en la ducha, es chistoso, pero en la ducha también hay gente que le pasa como al contacto con el agua, como que tenéis cuestiones... como conexiones neuronales y eso, ¿cachai? Entonces, sí, como que la reflexión también hay, mucha reflexión, sí, en la ducha. Bueno, te juro que yo me acuerdo de algunos beats o ideas que se me han ocurrido en la ducha que después las escribo porque ñoñamente siempre ando con estas libretitas que son donde voy anotando las ideas musicales y todo eso, ¿cachai? Buena. Ando caminando con estas cositas. Entonces, como que el proceso creativo para mí es eso y no sé. Cuando quiero hacer un disco, me gusta mucho ir a ver películas, por ejemplo, ¿cachai? Como que más que ponerme a escuchar música, me pongo a ver películas o ir a... Bueno, ¿Y qué es lo que te pasa con las películas? ¿Es la música de las películas, la atmósfera de las películas, el tema de fondo, las conversaciones? Yo creo que es como sentir algo creativo, ¿cachai? Porque también me gusta leer libros cuando voy a hacer un disco de repente, o ir al teatro, la danza la descubrí no hace mucho también, ¿cachai? Como... busco instancias donde exista arte o cuestiones creativas, ¿cachai? Y esas weas me inspiran más que tanto música, ¿cachai? Como que la música ya la tengo, la he escuchado tanto sí. Que como que siento que la tengo aquí, pero ver otra rama artística como que me inspira y me motiva, en verdad, caleta, así como que tengo hasta como la fórmula ya para cuando vamos a hacer un disco, ¿cachai? Como para meterme en el rollo. ¿Cómo es eso? Decir, ya, quiero hacer un disco y empezar a... Sí. O sea, empujarte a esos espacios de creación. Cuéntame un poco, porque eso es bien interesante. Yo creo que no es una conversación recurrente el vincular los diferentes lenguajes del arte. ¿Cachai? Como siento yo, como sobre todo en la música popular, que a veces es mucho más intuitiva en el sentido de que tiene más conexión con la vida, con la vida cotidiana. Pero ¿qué es lo que te pasa con, por ejemplo,
con un montaje de danza. ¿Cómo entiendes la música a través de la danza? ¿Cómo entiendes la música a través del cine o del teatro, como me estáis diciendo? ¿O a través de la literatura? ¿Cómo son espacios que te enseñan a releer la música, a reentenderla, a reflexionarla de manera distinta? Buena pregunta, y que me estoy haciendo en este momento lo que estoy preguntándome, y caché que como que no lo llevo para la música, ¿cachai? Como que no trato de absorberlo y transformarlo en música, sino que trato de buscar algo que me emocione, ¿cachai? O algo que me... alguna cuestión artística que me pegue, ¿cachai? Y no pensarlo como musicalmente. Por ejemplo, como te decía, hace poco, antes de la pandemia, eso sí, cuando, entre comillas, yo descubrí la danza, fui a ver una cuestión al Teatro La Chile, y te juro que estaba como llorando viéndolo, y nunca había tenido la posibilidad... o me había dado el tiempo de ir a ver algo de danza, ¿cachai? Y me pegó bien, ¿cachai? O sea, fue como, oye, increíble como lo que me producía, ¿cachai? Entonces, cuando descubrí eso, busco esos momentos, pero no para transformarlos en canciones o en música o estar, sino que es como solamente para yo, como que empaparme de emociones, ya. ¿Cachai? Y como que esa emoción de alguna manera te lleva hacia un lugar creativo. Sí, sí, totalmente. De ahí sale solo, como que tengo que alimentarlo y después esperar a que crezca nomás, ¿cachai? Como que algo así funciona en mí, esa parte. Y claramente hay momentos que trato de hacerlo y no me funciona, o hay periodos de la vida que ando en otra también. Porque claro, no estoy la página en blanco ahí frente por meses. Claro, o banalidad también, así de que puro estar en otra y querer pasarlo bien y no estar metido en eso. Son como momentos, sí, que a uno lo llaman nomás, pues. Sí, porque tú estás ahí como dentro de un ámbito para el público, dentro de un ámbito de una música como súper sensitiva, muy bien pensada también, como de alguna manera en mucho... como gran parte del territorio de Cómo Asesinar a Felipe es una música bien conceptual, que habla siempre a través de un imaginario que va evolucionando con el tiempo, todo lo que tiene que ver con las carátulas, la puesta en escena, es algo que va con el tiempo evolucionando y que de alguna manera habla de un mundo creado por usted y yo lo veo en ti como, que es una pregunta importante, porque cuando aprendí un instrumento, loco como tener la capacidad de darle ese instrumento una vida propia, y a pesar que hay influencias, pero uno dice... ese es el Felipe tocando, ¿cachai? Como que es lo más difícil, a cualquier músico le preguntáis, o cualquier artista, el tener un carácter propio, como quizás un, ¿cómo se dice? Un pantón, ¿cachai? Un pantón, sí. Elegido. ¿Eso fue progresivo? ¿Fue algo que tú lo buscaste desde un principio? ¿O de repente dijiste, ¿sabes qué, weón? No puedo estar tocando como... no sé, no puedo tocar así de una manera genérica, sino que tengo que empezar a elegir mis beats, mi forma, mi batería, que ocupáis una batería muy, 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 ¿cómo se llama? Con poquito de elementos, muy mínima, ¿cachai? Sí. ¿Fue una decisión de un momento específico? No, no fue tan consciente. Creo que en esos 10 años que tú dijiste, como esos 10 años, como que yo tuve esas bandas y todo eso, ahí fui desarrollando un poco el sonido, pero siempre tuve las ganas de buscar algo como que, eso que decís tú, algo que como que me definiera, ¿cachai? Como que estaba buscando algo, no sabía bien qué buscaba, pero estaba buscando como tener como mi propio lenguaje y mi propia como sonido, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Y me demoré harto rato, en verdad, probando miles de cosas y escuchando mucha música, pero probando harto, sí, probando mucho y de a poquito fui encontrándolo, y esa cuestión al final también termina siendo un poco una cruz, ¿cachai? Porque es como algo bacán, pero también a muchas personas tampoco le hace tanto sentido eso, ¿cachai? ¿Por qué decís eso? Porque también las cosas genéricas funcionan bien, ¿cachai? Como que a veces cuando tenés como un sonido muy definido, también ahí tú como que te encerrás un poco también, ¿cachai? Oye, aquí quiero hacer un salto antes de irnos a la pausa. En Val Litoral, gracias a Flaming Pie y Ask for Jenny y a RadioZ.cl, obviamente estamos con Felipe Salas conversando aquí en Val Litoral, baterista y compositor de Cómo Asesinar a Felipe. Prográmate un tema de Comenzará de Nuevo. Puede ser. Esas canciones son largas, no importa.
No, a ver, veamos la de. Ese fue nuestro suicidio artístico, porque ese disco lo sacamos justo cuando recién habíamos firmado con el bajista Faith No More, con Billy Gould. ¿Ya? Entonces, como que había mucha como atención sobre cómo iba a ser nuestro disco, y nosotros estábamos medio pegados ahí con el rock progresivo. Entonces, hicimos canciones de 11 minutos. Era la volada, pero. ¿Tiene como una versión también instrumental o...? Hizo el Chalo González, sí. Harto pasa de eso con ¿Cómo se llama Felipe? Como versiones bacanas. Sí, jugamos harto con eso. Esa la hizo el Chalo y quedó bacán. Es instrumental. Es muy buena. Yo quiero... Voy a ver una, vos. Pájaro en contra. Ya que... Ya, bacán. Para que no sea tan larga tampoco. Tampoco es tan corta. Vamos con Pájaro en Contra de Cómo Asesinar a Felipe, de su disco Comenzará de Nuevo, del año 2012, aquí en Bar Litoral, y nos vamos a los comerciales y volvemos. La historia de esta noche es una comedia que les va a encantar. En ella se cumplen todos los requisitos imprescindibles para un intento de homicidio. Sabemos que no existe un buen crimen o un crimen perfecto. Es siempre un engorroso y pésimo negocio. Comprenderán después de ver esta historia que como todas las nuestras, trata de dar una pequeña lección o punto de pequeña. Cuando paso, estoy impregnado con tu olor. Sentado tomo el lápiz una vez más, casi como acto rutinario. El último capítulo me mantiene traumado, atrapado en la tela. Sorpresa, soy presa, preparar el machete. En algo topa, una roca tapa la vía de evacuación. Me derrito como hielo al sol, sin remedio, explota el camino limpio. Lo mejor que tengo es contradecir al resto, en el medio buen comienzo. Cada vez me convenzo menos, freno, abro el velador. 6 y dicen deterioro, 6 y dicen descomposición. 6. Y los ataques de los pájaros se han interrumpido de momento. Por lo visto, los pájaros atacan en oleadas con largos intervalos entre un ataque y otro. Se ignora todavía las causas de tales ataques. Uno por ti, 5 por mí, otro como mi corazón, otro como mi corazón. Uno por ti, 5 por mí, otro como mi corazón, otro como mi corazón. Otro como mi corazón, otro como mi corazón. Otro como mi corazón, otro como mi corazón, como mi corazón, otro como mi corazón, otro como mi corazón, como mi corazón, otro, 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 séptimo. Son las 4:30, en adelante cambiaré de tono. Es para poder seguir soñando contigo. Cuando uno va de nube en nube, no ve 900,000 pájaros en contra, creados por tu propia mente. En contra, creados por tu propia mente.
300.000 pájaros en contra, creados por tu propia mente. ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? ¡Tranquilo! PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo, PF Listo. Pastel de papas, PF Listo. Porotos estilo casero, PF Listo. Lentejas estilo casero, PF Listo. Charquicán, PF Listo. Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas la propuesta del texto de nueva constitución. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito votar es obligatorio. Para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto o en cervel.cl o llamando al 600-6166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel. Estamos de vuelta aquí en Val Litoral con Felipe Salas, baterista y compositor de ¿Cómo asesinar a Felipe? Oye, estamos en una conversación muy bacán, muy interesante, sobre... porque son dos cosas que importan. La forma en que tocas batería, por un lado, que se fue... todavía hay misterio aquí, po, no... Hay que ¿cómo se llama? Hay que ser clarito. Todavía no nos cuenta la magia, pero bueno, no la va a contar tampoco, parece. Y lo otro, que nos fuimos al corte con una canción que se llama Pájaro en Contra, una composición del disco Comenzará de Nuevo, que el primer disco que sacaron con el sello del Billy Wood, que es... ¿cómo se llama el sello? La Row. Es como desde culero, culero. Ah, buena, weón. Suela en Spanglish. Y de ustedes se esperaba como un tipo de música que no fue la que hicieron en este disco. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta después? ¿Le dijeron los comentarios? ¿O que pues te cagáis de risa, güey? Sí, no es que amigos que trabajan en prensa o distintos productores y cosas así nos decían como que, claro, como era el primer disco que hicimos con él, como que se esperaba algo como más rockero y como más rockero en el sentido como de corto, ¿cachai? Como canciones que pegaran más rápido y todo. Hicimos unas canciones como con introducciones súper largas, así bien Pink Floyd, así, ¿cachai? O sea, en una volada más progresiva, porque era la música que... con la que estábamos pegados en ese momento, ¿cachai? Entonces, como que en ese sentido, hartos amigos que son periodistas o gente espectáculo y eso nos dijeron qué onda, esperaban otra cosa. No fue ni la primera ni la última vez que nos pasó eso en todo caso. Pero ¿Qué pasa con eso en ustedes? Porque, claro, cada vez que una banda, eso es... inherente como al hacer música y cuando se empieza a publicar, ¿cachai? Invariablemente pasa que el primer disco te condiciona primero, ¿cachai? Como que... y luego, puta, los músicos vamos todos de alguna manera siempre tratando de innovar o en lo que estamos haciendo, de buscar nuevas perspectivas, como decís tú, ¿cachai? Porque... es un tránsito creativo, po, como la vida misma, po, ¿cachai? Sí. Entonces,
indiferente que tu música sea más alternativa o más mainstream, de alguna manera siempre existe invariablemente sí. del público. El público frente a eso es muy similar, como que espera algo muy parecido a lo que ya salió, etcétera. Y en esto usted no fue la excepción. ¿Cómo asesinar a Felipe? Como una banda que tiene elementos bien claros, como hablamos delante, una forma de tocar la batería, una forma... Aquí empiezan a ver también cambios de sonoridades, timbres. ¿En qué momento se va Marcos Mesa también del ese fue el último disco. Banda? Este fue el último disco. O sea, en este disco fue un punto de quiebre igual, de alguna manera. Total. Cuéntame un poco ese periodo y cómo se revitaliza un periodo de esa magnitud, en donde está ahí en un sello internacional y un miembro de la banda importante deja la banda, ¿cachai? Sí. No, al comienzo fue un golpe así, como que claro, todos pensamos que ya ahí se acababa la banda, porque el Marco fue súper importante en los inicios del proyecto. Yo componía harto con él, ¿cachai? Como que él era mi partner ahí en la composición. Y cuando se fue como así, como, no, ¿qué vamos a hacer ahora, cachai? Nos tomamos un pequeño receso muy corto y uno como músico siempre anda viendo otras bandas, y yo ya había echado el ojo a un pianista que es el Gabo Paillao, que es el director de la Brigia Orquesta ahora, que después tocó con Lana Tijoux también. Sí. Yo ya lo había visto tocar con el solo de Medina y con un rapero, Lord Atoj. Ya. Y ahí le había hecho así como... toca bien, caché, me había gustado cómo tocaba y su música, y cuando se fue el Marco lo contacté, nos reunimos y le pregunté si quería formar parte del proyecto, y como que él llegó con mucha energía, y ahí fue, hicimos un disco que se llama El 5, ese lo fuimos a grabar a California, al estudio del Billy Bull, caché. Entonces al Gabo también fue toda una experiencia, porque ahí hicimos una gira por México, Estados Unidos, como que llegó a la banda y a los 3 meses ya estaba girando y grabando un disco con el Billy, ¿cachai? Entonces fue como una experiencia bien intensa. El Gabo estuvo con nosotros, ¿cuánto? 2 años. 2 o 3 años, ¿cachai? Fue súper potente, pero él también ayudó como a revitalizar el sonido y a poner energía nueva en algo que nosotros creíamos que ya nunca más íbamos a poder pasarlo, ¿cachai? Claro, más encima, de alguna manera activó la confianza en usted de que la banda ya tenía una vida propia, indiferente sí. los cambios internos que pudiesen haber también, pues como que se pudieron pararse de algo así tan, tan importante. Y aquí empieza también, luego en este disco quinto, empieza como un tipo de composición como parte 1, 2, 3, como sí. que viene una numerología, no sé cómo decirlo. Que ahí nos aburrimos de ponerle nombre a las canciones, eso va a ser, nada. Porque vienen dos discos así como con esa volada y ahora también vuelven con algo así. Sí, ahora volvemos, nos gusta la numerología, no, al Carlito le gustan harto esas cuestiones y de hecho, bueno, son puras cuestiones, pero ese disco, todas las canciones duran 5 minutos, todas. Todas las canciones duran 5 minutos exacto, así eso fue. DJ y Espacio, DJ y Espacio le pone siempre, él es el que le da la pincelada final a nuestras canciones y siempre busca como que todo sea una película, ¿cachai? Ese bueno anda buscando la película todo el rato, entonces siempre él como el que le da el toque final a los discos y trata de como de enlazar todo lo que hemos hecho nosotros musicalmente, ¿cachai? Esto de ir evolucionando y evolucionando, como decían antes, en una banda que no responde a cánones como del mercado, ¿cachai? Pero sí a pulsiones internas. Es un trabajo colectivo muchas veces también, como decís tú, sí. como que cada uno tiene una, ¿cómo se dice? Como una labor dentro del... Totalmente, sí, total. O sea, como que yo llego como con la idea inicial, ¿cachai? Un par de acordes y un ritmo, algo así, y lo empezamos a trabajar entre todos, ¿cachai? O sea, como que yo llego con algo ya. medio estructurado, pero lo entrego, ¿cachai? Y me gusta lo que pasa porque muchas veces se va para lados que yo ni siquiera lo hubiera pensado, como que eso me gusta mucho de los colectivos todavía, ¿cachai? Como que... me gusta que las cosas cambien y que sea como totalmente impredecible lo que va a pasar con algo que a uno se le ocurrió, ¿cachai? Me gusta eso.
Oye, pero ¿cómo se mantiene las relaciones humanas en una situación de esta naturaleza? Porque me imagino que no sé, pues, como que de repente no están de acuerdo las decisiones. Oh, sí. ¿El proceso siempre es el mismo? O sea, como que tienen la misma forma de hacer los discos o van variando ciertas situaciones. Yo creo que varía, to para todos los discos varía mucho, ¿cachai? Depende de la onda que tenga cada uno también. Yo creo que algo que es positivo, pero que se dio como medio natural, es como que admiramos al otro, ¿cachai? Como que yo sé que si hago algo, lo que va a hacer lo que va a escribir el koala. Me sigue gustando mucho y admiro cómo lo hace, ¿cachai? Como que siento admiración por ellos, ¿cachai? Por el Carlitos también y por los integrantes que se han ido sumando, ¿cachai? Como que siento que eso ha sido como algo que nos ha servido mucho y que somos como respetuosos del otro y admirados, ¿cachai? Nosotros no somos tan amigos entre nosotros cinco, ¿cachai? O sea, no somos como un grupo de amigos haciendo música, ¿cachai? Son compañeros de Obviamente banda, somos compañeros creativos. de banda y que nos admiramos, ¿cachai? Como que admiramos lo que hace el otro, ¿cachai? Eso pasa, como que harto respeto y admiración por la creatividad del otro, ¿cachai? Pero no, te digo, no somos así como onda, que nos juntamos a carretear todos los fines de semana, ni una cuestión, ¿cachai? Como que somos bien como de la música y lo que sí, que algo que implantó Marcos Mesa, que fue el pianista que se fue, que ensayamos mucho así, ¿cachai? Como que la sala de ensayo para nosotros es como, al final ahí es donde nos relacionamos y como en la pandemia no nos vimos, porque tuvimos que parar de tocar, ahí la vez que la... Oh, se nos fue, se nos fue. Sí, Estamos vos, en... ¿cachai? Espérate, ahora se cortó. Ya, en la Ah, se pandemia, en la cortó. pandemia, en la pandemia, ya. Dije... No, que en la pandemia, como no nos veíamos, porque estábamos acostumbrados a vernos, ¿cachai? Nuestras relaciones musical y en los ensayos. Entonces, en la pandemia, como no nos vimos, nos alejamos mucho, así, ¿cachai? Como que no teníamos onda entre ninguno, ¿cachai? Como que bueno, los ensayos de volvernos costó caleta, ¿cachai? Estábamos súper lejos. Porque, claro, como ensayábamos toda la semana, ahí como que conversábamos Sebo. y estábamos como vibrando en la misma onda, ¿cachai? Pero después tuvimos un año sin vernos, ¿cachai? Entonces después así onda irreconocible, así como nos costó eso, como que fue como el momento más difícil que ha pasado la banda, como onda retomar después de la pandemia, así. Pero ya están en marcha, porque además Sí. están sacando un disco, pues bueno. Sí, pues ese disco como que lo hicimos porque salió una oportunidad con un sello alemán y como que todavía no estábamos como ¿Y eso fue tan... en plena pandemia? Las negociaciones, sí, el Billy nos ayudó y ahí como que estuvimos negociando con el sello, pero era todo súper incierto lo que iba a pasar, entonces como que fue un proceso como de un año más o menos que eran conversaciones con los alemanes y ahí como que no estábamos totalmente saludables nosotros tampoco así como banda, ¿cachai? Como que ese disco lo hicimos más o menos ahí. Un poquito como a tropezones, ¿cachai? Pero como que yo soy convencido que igual los discos marcan momentos y ese era el momento que tenía que hacer este disco, ¿cachai? Pero Como era como... antes de esto, ustedes se ganaron un Pulsar Ah, sí, con la naturaleza muerta. Naturaleza Muerta, claro. Se ganaron un Pulsar como mejor disco del año. Sí, pues. Ahí también pasa algo, me imagino, porque en lo último, no sé, pues estamos en el 2022, yo creo que en los últimos 7 años ha habido como un recambio también generacional Sí. o quizás en algunos casos no generacional, pero sí de bandas que venían hace mucho tiempo y que empezaron a explotar. ¿Y cómo se llama? Y estilo absolutamente diferente a lo que hacen ustedes. ¿Y qué pasa cuando dentro de este contexto, en donde ya hay bandas posicionadas, bandas chilenas posicionadas en lugares muchísimo más, con muchísima más vitrina, no sé si llamarlo mainstream, pero sí con mucha vitrina, con muchos escenarios, festivales, etcétera, etcétera? Y ustedes sacan este disco. Bueno, que una banda también que está en festival y todo eso, pero me refiero a que tienen, como lo he dicho todo el rato, como es una ruta súper personal, una música que proviene de un lugar absolutamente intuitivo y que no responde al mercado, Sí. a ningún mercado, ni siquiera al alternativo, digamos.
Entonces, tener un disco que es premiado como el mejor disco del año, igual es loco, ¿no? Recibir un premio así, usted se lo... Yo me sorprendí, pero... Ya. Así, porque ese año también ganamos como mejor artista urbano, ¿cachai? Ya. Y ese como que me hacía más sentido porque, claro, teníamos igual un origen hip hop y el disco igual es un disco que tiene invitados estelares, ¿cachai? O sea, está Chino Moreno de Deftones, que espero... Una colaboración gigante, ¿cachai? O sea, yo nunca creí que iba a lograr así como artísticamente algo así, ¿cachai? Entonces, ese disco tiene como harto eso, pero claro, como tú decís, siempre hemos tomado decisiones artísticas igual, ¿cachai? Como que eso es como lo que nos mantiene unidos también, como que la música como que la mantenemos ahí súper, es como intocable, ¿cachai? Como que tratamos de hacer por otro lado cosas para tratar de meternos en festivales y que, o sea, si tú me preguntas a mí, yo quiero que toda la gente escuche la banda, ¿cachai? O sea, sí, como que no me cierro, ojalá que nos escuchen todo y ojalá que la banda fuera más masiva, pero la música habla por sí sola, entonces como que si tú tomás las decisiones musicales de cierta forma, después tenés que hacerte cargo de responsable de las decisiones que tomaste, ¿cachai? Okay, esa vez le ganamos a Gianluca o sea, una weá que era así impensada, creo que estaba Cami también, así como a disco del año, Cami y Gianluca, y cuando me llamaron y me dijeron que ganamos, yo en verdad no la podía creer, ¿cachai? Como que más allá de ganar un concurso, era como bacán un reconocimiento, a las millones de batallas que uno va dando, ¿no? Sí, ¿cachai? Aparte, no sé, ustedes igual han pisado escenarios de distinta índole, pues, weón. No es solamente, sí, a pesar que su música, como tú dices, la música habla por sí sola, es una música que también trasciende sensibilidades, po. O sea, yo cuando me acuerdo cuando los vi y compartí un escenario ahí en el Santiago Gets Louder, era como se estuvo bueno, po, weón. Sí. Y un público completamente distinto, po, weón. Y que sí, y que de alguna manera, porque ustedes, no sé, yo siempre, hace tiempo que ustedes hacen tocatas con Rama, por ejemplo, bandas que vienen de un ámbito más del agro metal, que algo tiene de hip hop, pero igual un público más rockero, también en algunos casos más metalero, como el Santiago Gets Louder. ¿Esos espacios lo empezaron a habitar en qué momento y cómo se llama? ¿Cómo es enfrentarse a un público completamente distinto con una música muy particular? Cuéntame un poco eso, porque siempre uno anda buscando como el espacio o no sé, pues cuando empezáis, en el fondo este programa también, yo hago preguntas en relación, yo sé que lo ves músico y todo, como... Son experiencias, pues vamos compartiendo experiencia, sí, a través de la respuesta. Entonces, a veces lo obvio no es lo... ¿Cachai? Lo espacio obvio no es el camino que realmente uno a veces tiene que recorrer. Entonces cuéntame un poco qué pasa, por qué se empiezan a meter en estos otros tipos de escenarios. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué pasa ahí? Mira, da vuelta el disco. Está buena la música. Te escucho. Es bueno. Yo creo que, mira, está a sorprender un poco, pero yo creo que con el público que más nos sentimos cómodos es con el público, entre comillas, más rockero, ¿cachai? Porque jazz, hemos tocado en festivales de jazz fuera de Chile, dentro de Chile, y todavía me acuerdo que una de las primeras tocatas de nosotros fue en el Thelonious, ¿cachai? Y el dueño del Thelonious tiene una talla así como que siempre antes del show presenta a los músicos por el micrófono, dice, hoy día van a tocar para nosotros. ¿Como en off, tal y tal? ¿Sí? Sí, pues, él desde atrás presenta. Hoy día va a tocar Raimundo Santander y los presenta, ¿cachai? Eso lo hace todos los shows, los que han ido al Thelonious saben que siempre hace eso. Cuando tocamos nosotros en el Thelonious, dijo, bienvenido a Thelonious, lugar donde usualmente se toca jazz, ¿cachai? Como que al tiro nos tira un palo así como, ¿estos qué están haciendo acá, cachai? Así como que, vean. Entonces, nosotros entre que nos reíamos, pero también... como que esa cuestión te hace como un poco de pica, así que te motiva también como a dar vuelta a las cuestiones, ¿cachai? Yo creo que el público que más cómodo nos sentimos es con el rockero, porque como que, entre comillas, pueden entender un poco más, porque el hip hop, son pocos los hip hoperos que como que les gusta, ¿cachai? El Koala tiene una forma bien particular de rapear, ¿cachai? La música no está en cuatro cuartos, no está en... cuadrada, ¿cachai? Entonces, si a un rapero le ponía algo que no sea cuadrado, no le va a gustar, ¿cachai? En cambio, un rockero
lo va a entender más, ¿cachai? Porque cacha, está más acostumbrado, claro. Está más acostumbrado a ese tipo de jugarretas, ¿cachai? Entonces, jugarretas entonces musicales. Jugarretas musicales, entonces no le es tan ajeno, ¿cachai? Pero al rapero, caja en el 2 y en el 4, 4 cuartos, fuerte, y bueno, los Felipe, tenemos poquísimos pasajes así. ¿Cachai? Oye, entonces, antes, antes de seguir conversando, quiero mandarle un saludo a mi queridísima Cristina, que hoy día no pudo estar con nosotros por una situación personal. Uh-huh. Mandarle un abrazo gigante, la extrañamos, que ella tiene un espacio acá, Tevita, nos viene a presentar series, películas, ¿cachai? Ah, y a recomendar. Entonces, y hoy día no pudo estar con nosotros, pero te lo pregunto a ti, ¿cuál es tu película favorita, Juan? Ya que hablamos de hace un rato, dijiste que el cine era una fuente de inspiración. Sí. O tus tres películas favoritas, o no sé, igual los rankings son bien odiosos. Sí. ¿O qué tipo de película es la que te convoca? Sí, que como en la música también busco como varias sensaciones, pero te puedo decir que mi película favorita es Carretera Perdida de David Lynch. Oh. Esa es mi película favorita, que rayé, la fui a ver al cine muchas veces y cada vez que la veo me encanta. Soy un fanático de David Lynch en el cine. También me gustaban en un momento las películas de Alex de la Iglesia, esa española, o de Almodóvar también, pero sí. David Lynch en una época lo amé mucho, todas sus películas, pero Carretera Perdida para mí es alucinante. Esa podría decir que es mi película favorita. Y bueno, también me obvio, pero las de Tarantino también me encantan. Es bien pop y toda la onda, sí, pero son buenas. Me encantan, man. Las veo una y otra vez, yo soy pegado, así como con la música, ¿cachai? O sea, no soy de esas personas que estoy tratando todo el rato escuchar cosas nuevas, sino que escucho Something de los Beatles, la escucho millones de veces. Y de ahí te voy a mostrar porque escuché una cuestión que no había escuchado nunca en esa canción. ¿En serio? Sí, con un acompañamiento que hace Ringo, que es genial, en dos compases, muy bueno. Entonces, con las películas me pasa lo mismo. Ponte tú Los Ocho Más Odiados de Tarantino, la vuelvo a ver una y otra vez, y la vuelvo a ver, porque me gusta ver detalles y cuestiones. Estoy pegado, o sea, pero Carretera Perdida, la amo. Carretera Perdida, yo tengo una... Sí. Hay dos cosas que no unen, weón, dentro de nuestra conversación. Uno, yo quería ser baterista, tú querías ser guitarrista, ¿cacho? Yeah. ¿Y a dónde estamos hoy día? Dos, Carretera Perdida, me acuerdo que invité a mis viejos a verla al cine Arte Normandí. Se quería puro, a la mitad de la weá se... sí, no, sí, la weá, pero un bolón. Es muy buena, weón. Sí, es muy buena, weón. Oye, ya, pero ¿cuál es el arreglo? Cuéntame, ¿en qué parte del tema, weón? En el solo, weón, en la parte final del solo. Pero caché que no sé si estaba, porque la iba escuchando en una van cuando fuimos a tocar a Parral, entonces estaba medio dormido, pero la puse de nuevo porque al final del solo de guitarra hace un acompañamiento que no mete la caja en el, como la viene metiendo. Es como medio yacero. Fíjate, ya. Al final del solo de Samsung. Al final del solo, Juan, pero son así, onda, uno o dos compases. Es genial la novela, muy buena. Van apareciendo, o sea, mientras uno, tú recomendás esa hueá, como escuchar una y otra vez algo, y que al fondo sí, bueno, te empezáis como que pasáis las primeras capas de la música. John Coltrane decía eso, como que onda, cuando escuché una canción, ponte tú que ya tenga guitarra, bajo, piano y batería, la tenéis que escuchar una vez, fijándote todo el rato solo en el bajo, la próxima vez solamente en la batería, pero escuchar toda la canción, la próxima el piano, esa ola, pero yo la escucho millones de veces para ir pillándole más detallitos también, que me gusta, soy pegado, como que... Tú, no me aburro. Bueno, súper inquieto cómo asesinar a Felipe, y llegó un momento en que dijeron, así como al principio dijeron queremos tocar con instrumento el hip hop, de repente dijeron queremos tocar nuestra música con puras máquinas. Sí. Y cuéntame ese experimento, pues, bueno. Porque la esencia de la banda no cambió, pues, bueno. Y más encima, y el público, ¿cómo el público enfrenta algo así? Como que va a un concierto y ya no están tocando, sino que están ustedes con tus deditos así pegándole a un drum machine. Sí. Mira, la inspiración primera de esa cuestión
Bueno, siempre hemos investigado harto los sintetizadores porque nos gustan y son increíbles. O sea, tú mismo también te has metido en Sí. esa volada, como suenan. Es un mundo diferente, ¿vos cachai? Desde el 2012, de ese disco, el comenzar de nuevo, empezamos a cachar sintetizadores, toda esa onda, pero también una banda que me gusta mucho son los Beastie Boys. Y los Beastie Boys, en un momento de su concierto, los locos, después de estar rapeando y saltando y todos vacilando, pasaban atrás a tocar canciones instrumentales, así como banda sonora de una película, Muy, con muy rico ese trabajo. disco. Bueno, y, ¿Cómo pero se cuando hace? yo ¿Con los vi Mix en... Up? ¿Algo así? Sí, el Mix Up. Pero Rico. cuando yo los vi en vivo, hicieron eso, fue como bacán porque tenían como dos shows en uno, como que te llevaban a otro momento, ¿cachai? Entonces, pensando así, y justo en la pandemia, me compré el libro Los Beastie Boys, que es un libro que es muy bacán. Te lo voy a prestar, no sé si lo has visto, pero te lo voy a llevar para la próxima, que es la Ya, raja Juan, el por libro. favor. Bueno, es increíble, el libro es muy bueno. Y ahí me metí en la volada y dije, bueno, con los Felipe podríamos hacer algo así, como crear un momento que fuera diferente a lo que nosotros venimos haciendo, ¿cachai? Entonces, por eso en nuestros conciertos hay una partecita donde tocamos con máquinas, como para, es como para llevar a otra Otra como dimensión. estética, a otra dimensión, Sebo. ¿cachai? Es Oye, difícil bacán. eso, sí. Y ese disco lo tiramos en pandemia y como que tampoco. Siento que como que fue un poco un error haberlo tirado en pandemia, porque bueno, salió en la mitad de la pandemia la verdad, entonces como que no se movió tanto como yo pensé que se iba a mover. Y para luego ya llegamos al están editando, o sea, lanzando un disco, ya Sí. hay dos canciones que una se llama Uno Luz, luz. Uno Luz y la otra Tres Figuras. Sí. Es que el disco se llama Luz, Figura y Sombra. ¿Cachai? Cuéntame un poco de Entonces. este disco porque también tiene una volada muy interesante. Y un disco que, no sé, el primer sencillo es como un cuarteto de cuerdas o algo Sí, así. lo hizo Marcos Mesa. Es que el disco se trata de los puntos de vista. ¿Cachai? Como que. Lo que nos pasó a nosotros, como te contaba yo, en la pandemia nos separamos y cada uno tenía su punto de vista de muchas cosas. Entonces, después cuando te enfrentáis con eso, te das cuenta de que bueno, una misma cuestión la miran personas totalmente diferentes. O sea, como que cada cosa la podéis mirar de tantas formas distintas, depende mucho de las experiencias personales y de, bueno, Sí. de tu vida desde que naciste, ¿cachai? O sea, es como te tomáis cada cosa. Entonces, quisimos hacer un experimento como de ver una canción y mirarla de tres formas distintas, esa misma melodía, ¿cachai? Como que agarramos una melodía y una armonía y dijimos ya, hagamos de esta canción uno, hagamos una versión que Luz se llama y que Luz es instrumental, ¿cachai? Y de hecho, esa se la entregamos a otros músicos, al Marcos Mesa, al Gabo, le dijimos, haz un arreglo con esta melodía, en tu ola, ¿cachai? Entonces ellos usaron cuerdas, viento, todo eso. Hay otra que es electrónica. Vimos la misma melodía de forma electrónica, con las maquinitas, como tú estabas diciendo recién. Ya. Y la tercera, el tercer punto de vista es como CAF normal, así con instrumentos, con improvisación y toda esa onda, ¿cachai? Entonces, como que una idea tiene tres puntos de vista. Son ¿Y hay conceptos y texto? ¿Hay cuestiones. texto? Sí, pues, hay texto del Koala. Escribió en cada una de las canciones, es como el mismo concepto, pero como que lo abordó de distintas formas, o a veces cambiaba algunas palabras, ¿cachai? Porque como que ponía palabras contrarias, hizo también un juego ahí lírico, él tiene su propio rollo y tiene súper desarrollado las letras, ¿cachai? Entonces, el concepto lo trabajó a su forma también. El disco va a salir en octubre, son nueve canciones, son tres puntos de vista de Cacha la tres wea loca, canciones. weón. No, una no, wea ya, pero. Oye, pero la primera la hizo, o sea, Marco. Marcos Mesa hizo el arreglo de la primera y del primer single, el primer sencillo que se llama Uno Luz y el Tres Figura, ¿quién lo hizo? Ese es con máquinas, pues, de Es nosotros. con máquina. Este es el punto de vista de máquinas de una de las canciones, ¿cachai? Ese lo escuché el otro día, suena mortal, weón. ¿Con quién lo Sí. trabajaron este? El Chalo. ¿Chalo El González? Chalo, sí, el Chalo hizo todo un amor. ¿Quién lo produjo? Hizo ¿Él? el Chalo, yo con el Chalo. Sí, Ya. nosotros dos. Pero el Chalo, o sea, y cacha que el Chalo se metió en la volada, y claro, como son tres puntos de vista, él también produjo de tres formas distintas cada canción, pues, Ah, bueno. ¿cachai? La con máquinas la grabamos en su estudio, en la salitrera, bueno, la con máquinas en MIDI,
Nosotros no tocamos nada, le pusimos play a una cuestión. Lo escribimos todo en MIDI y le poníamos play y lo pasábamos por los sintetizadores, ¿cachai? O sea, una weá así. Después la con orquesta, el Chalo dijo, weón, tenemos que grabar en la sala del GAM porque ahí la acústica es bacán y todo. Entonces nos conseguimos el GAM y fuimos a grabarlo ahí con sus micrófonos y toda la onda, pero esa era la producción de eso. Y la otra fuimos a grabar los estudios del Surf, ¿cachai? La con banda, la de CAF. Fuimos dos días para allá a grabar esa parte. Entonces, él también se metió en el cuento como de ver cada canción de una forma distinta. De activarlo en diferentes lugares. ¿Qué pasó con este ejercicio en términos creativos para usted? ¿Como que te puso en un lugar también diferente a ti? ¿Te puso en un lugar distinto? Como que, porque hacer un disco así, me imagino que es como único, como que no, e irrepetible también. Y sí, no había sucedido antes en sus entregas, pues bueno. Claro, también lo pensábamos. Pero ¿qué pasa a ti como músico? Por ejemplo, ya pensando en un disco siguiente, más encima que ahora tienen un integrante nuevo, ¿cachai? Que se fue el Seba del bajo y entró el Raimundo Santander, que es un músico súper creativo además. Sí, demasiado creativo diría yo. Yo sé que van a sacar el disco en octubre, pero digo, cuando uno hace un disco, algo queda en uno, como que algo nuevo queda en uno, como una... Sí. ¿Cachai? Un cambio de piel así. Sí. O sea, y lo que nos pasa harto con los Felipe es como que vamos como haciendo un disco como más cabezón y naturalmente el próximo disco queremos hacer algo en nuestro mundo, eso sí, en nuestro universo, pero algo más sencillo, ¿cachai? Como que este yo lo encuentro, el Luz, Figura y Sombra, con todo este concepto de estoy como hasta acá, así como mucha cabeza metida en la red, así que quiero hacer algo así mucho más sencillo ahora, ¿cachai? Como que siempre nos va pasando como eso, como que hacemos un disco cabezón y uno, entre comillas, menos cabezón, ¿cachai? Pero ahora, y de hecho, bueno, tú ¿cachai? Pues si uno es músico, como que va y estamos haciendo un disco ahora con el Raimundo, porque vamos a grabar ahí en Alemania, así que todo sale bien, ahora en octubre, vamos a viajar en noviembre por ahí, grabaríamos el próximo disco, o sea, todavía no sale uno y estamos haciendo el otro, ¿cachai? Ah, viste, bueno, estaba tan lejos yo de la weá. No, para nada, y ahora, bueno, yo estoy pensando en el que viene después, weá. O sea, pero es que ahí te voy a invitar a ti, porque quiero hacer canciones cantadas, ¿cachai? Ah, quiero ya, invitar a, oh, quiero feliz, invitar a cantores. Yo vivo feliz, weá. El Koala rapeando, obviamente, pero que hayan cantores, ¿cachai? Que haya cantores y cantoras, ¿cachai? Gente cantando, loco, ¿cachai? Como que quiero hacer canciones. Vamos a ver qué pasa, si es que se concreta o esto va a quedar en el archivo ahí, a ver si lo logramos o no en dos años más o tres años más. Va a quedar en YouTube, aquí en el YouTube del Radio Z, va a quedar más literal cuando Felipe dijo, quiero hacer un disco con cantores, te voy a invitar. Sí, así que vamos a tenerlo ahí registrado. Oye, estamos terminando el programa, te quiero agradecer tu presencia, esta conversación bacán, el poder haber desarrollado una conversa en torno a la creación, a la experiencia que han tenido ustedes en este ámbito de música, no solamente chilena, sino que también en algunos casos latinoamericana y en otros casos también europea. Han recorrido un montón de escenarios y espacios y también estudios. Entonces, agradecerte esa experiencia. Y la conversa, espero haya sido una conversa agradable. Sí, no, entretenido, súper. No me preguntaste por qué se llamaba así la banda y esa weá ya. Ah, pero, no, pues bueno. Me la han preguntado tantas veces que me arrepiento. Cada vez que me hacen eso me arrepiento del nombre, weón. No, el nombre no, más bueno que la chucha, weón. Sí, pero no, bacán, gracias por la invitación y conversar de esto siempre es como lo vivimos, pues, como en nuestra vida. Sí, weón. Sí. Oye, espérate, que este disco voy a ponerlo al principio. Para despedirnos, para agradecer a FlamingPie, @flamingpie.veg, para que vayan al Instagram. Maravilloso. Y Ask for Jenny, también, ask-for-jenny, una barbería, y FlamingPie es un emprendimiento de comida vegana, salada, más rica que la cresta, que siempre nos acompaña aquí en el Bar Litoral. También agradecer a Rodrigo, que está en los controles, también agradecer a Radio Z por el espacio. Y nada, pues nos vamos con la última canción. Te voy a dar a elegir entre los últimos dos sencillos, no sé cuál queréis poner. Da lo mismo cuánto duren. Bueno, son cortitos igual.
Sí, son cortos. Pongamos el de Marcos Mesa, Uno Luz, ¿ya? Que es hermoso. Es una banda sonora increíble. Se las mandó y súper, o sea, fue increíble. Me emociona. Escucharla me emociona. Puta, qué bacán. Ya vos, Felipe, te agradezco esta conversa nuevamente y nos vemos el viernes, pues, weón. ¿Dónde? Sí, no lo vamos a decir, pero nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Así es. No, bacán, gracias por la invitación y nada, pues, espero que lo hayan pasado bien. Sí, estuvo muy bacán. Así que muchas gracias. Vamos con Uno Luz de Cómo Asesinar a Felipe, el penúltimo sencillo de su disco que viene en octubre. Primicia aquí en Bar Litoral, la conversación de este disco. Y nada, pues, nos vemos la próxima semana, todos los miércoles a las 8 de la noche por RadioZ.cl. Nos vemos, chiquillas y chiquillos. Bar Litoral, saludos. Se termina por hoy. Saludos, abrazos. Saludos a todos. Muchas gracias. Chau. Chau. All resultant states of a person consistently trying to look at what is not true. My main goal is to give you a perspective on how it all works together. Then we will explore the different values that different people have. Just for fun, instead of all these machines killing people, it might be a change to have all these people killing machines. Just for fun. To have all these people killing machines. Just for fun. To have all these people killing machines. Machines killing people, it might be a change just for fun. To have all these people killing machines. To have all these people might be a change just for fun. Might be a change just for fun. Might be a change just for fun. Thank you.
¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo, PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo, PF Listo. Pastel de papas, PF Listo. Porotos estilo casero, PF Listo. Lentejas estilo casero, PF Listo. Charquicán, PF Listo. Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas la propuesta del texto de nueva constitución. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito votar es obligatorio. Para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto o en cervel.cl o llamando al 600-6166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.